Este es sin duda mi clip favorito porque es el inicio de una nueva aventura. Y fue hace un año cuando lo grabé y lo subí. ¿Y qué ha pasado en este año en el que no habéis sabido nada de mí? Pues ha pasado mucho, muchísimas cosas, porque para mí ha sido un año de cambios. Un año en el que he vivido muchísimo, en el que he crecido, en el que he cambiado. Y lo siguiente que quería hacer, pues, era volver a YouTube. Pero no encontraba esa inspiración y pues siempre me ha gustado viajar y siempre he encontrado inspiración en los viajes y después de hacer muchísimos viajes, al fin un vídeo ha nacido de ellos. Y este es el vídeo de mi último viaje por Tours y por Nantes. Nuestra idea para este viaje era hacer la ruta del Loira, que es una ruta que se hace a lo largo del río Loira, ya que se construyeron durante el Renacimiento, sobre todo, diferentes castillos a sus orillas. Pues bien, nuestra idea era visitar una parte de estos castillos para saber cómo eran, el tipo de arquitectura, etc. Bien, el día 28 llegamos bastante tarde, el avión salió por la tarde, llegamos por la noche a Nantes y ya cuando llegamos a Tours, que es donde nos íbamos a quedar a dormir, estaba todo cerrado y no había nadie que nos atendiese. Nos enviaron un SMS en el que ponía que a la entrada encontraron una caja de seguridad. El código para abrirla es... y el código. En el interior encontrará un sobre a su apellido y en este sobre habrá las llaves. La puerta a la derecha del buzón es la entrada principal, con los ascensores. El código para abrirlo será... y otro. Al llegar, lo único que teníamos de instrucciones era esto, así que estábamos nosotros en una ciudad que no habíamos visto nunca y era de noche y no había nadie para preguntar. Así que tuvimos que ir a la aventura, buscar lo que nos habían dicho. Fue bastante más fácil, tuvimos que meter el código y parecía muy a lo escape room. Buah, espía secreto, James Bond. Abrimos puertas. Oh, hemos encontrado que viene. Decidimos visitar primero Tours, que era donde nos estábamos quedando a dormir. Y fue este día cuando surgió la idea de grabar el vídeo. ¿Podemos hacer un vídeo para YouTube? No. Y vuelvo a subir vídeos al canal. No. Pero deberías cortarte las piernas porque eres como muy alto. ¿No crees que deberías ser más bajito? Buah, este puente es súper guay, yo quiero una foto. Ay, qué guay. Me... El segundo día fuimos a Orleans y visitamos el castillo más cercano, que es el castillo de las Ursulines y sus jardines florales. Hemos venido aquí y hemos entrado porque queríamos ver un castillo y nosotros pues creyendo que había un castillo guay, a ver, que es súper guay el parque botánico, pero nos hemos encontrado pues que es este edificio y ni siquiera se puede entrar, es como... bueno, pues nada, seguiremos intentando ver castillos y esas cosas por el resto de Francia. ¡Ah, me brilla la cara! Estamos aquí haciendo equilibrismo. Pero madre mía, ese tren casi nos atropella. Ya el tercer día sí que comenzamos con la ruta de los castillos y nuestro primer castillo fue el de Chambord, que es sin duda el más impresionante. Ese mismo día visitamos los castillos de Cheverny y el de Blois. Al siguiente día visitamos el castillo de Amboise, el cual me encantó, ya que con la entrada del castillo podías utilizar una tablet con una guía interactiva sobre el castillo con la que podías viajar en el tiempo, ver los diferentes objetos... genial. Ese mismo día también fuimos al castillo de Chenonceau. Bueno, pues estamos ahora mismo... no se ve ahora. En unos viñedos, que son sitios donde vamos a subidas, o sea, a ver, aquí arriba, ¿se ve o no se ve? Y este fue nuestro último castillo, el de Villandry. Y llegamos a nuestro último destino, Nantes. La ciudad la visitamos siguiendo una línea verde que te llevaba a los lugares más misteriosos y más importantes de Nantes y que parecía estar inspirada en el camino amarillo del Mago de Oz. Visitamos la Isle de Nantes, también conocido como el Barrio de la Creatividad, y por supuesto visitamos la Isla de las Máquinas, que a mí me llamó muchísimo la atención y me encantó. Es un proyecto realizado a partir de maderas, metales y pieles curtidas.
Viajamos en barco hasta Tagantemult, un pueblo de pescadores súper colorido. Y el viaje llegó a su fin, pero es que para que una nueva aventura comience, otra debe terminar. Está bien tener un final para un viaje, pero al final es el viaje lo que importa.